Amable auditorio de MBM Deportes, nos encontramos en la Escuela de Tiro con Arco Mendiola Cotier, que se encuentra en el Deportivo El Tequio, a un costado de la alberca olímpica. Y hoy estas hermosas chicas y chicos me van a enseñar a practicar este gran deporte de tiro con arco. Así es que no se pueden perder de Deporte en Acción. ¡Empecemos! Bueno, vamos a empezar con esta práctica de tiro con arco y ahora con los ejercicios de calentamiento, Jordi. Ah, muy bien. Bueno, primero, para antes de tomar un arco, es muy importante calentar lo que son todos los músculos de la espalda, del hombro y de los brazos, ya que si no hacemos bien estos ejercicios, puede venir una lesión que nos va a durar mucho tiempo para volver a tirar un arco. ¿Okay? Primero, comenzamos con lo que son los hombros. Sí. Se comienza una rotación hacia adelante, despacio. Tratar de que cuando lo hacemos despacio, de tal manera que concentremos esa fuerza en los hombros completamente. Lo hacemos hacia adelante y luego vamos hacia atrás. Ya que trabajamos lo que son los hombros, vamos a estirar bien, bien, bien los brazos. Ya que estiramos los brazos, hacemos otra vez círculos hacia adelante y después hacia atrás. Ya que los alumnos están con los brazos estirados, se les pide que se detengan y les hacemos atrás una contracción para calentar esta área. Después hacia arriba. Estos movimientos o este estiramiento que hiciste, ¿qué parte es la que calienta? ¿La parte de la espalda? Hacia la espalda. Okay. La espalda, ya que aquí es lo que tenemos en el tiro con arco, es un anclaje natural. Entonces, si forzamos mucho ese anclaje, nos podemos llegar a lastimar. Las ligas. Es lo más importante en el tiro con arco, en el calentamiento, son las ligas. Sí. Bueno, básicamente lo que hacemos, agarramos este pequeño nudo y hacemos como si fuéramos a jalar un arco. Hacemos lo mismo. Ese ejercicio. Y aquí nos quedamos 30 segundos. Es el calentamiento básico. Después lo hacemos del otro lado. Para tratar de estabilizar un arco, es lo más importante, ya que la mano con la que se sostiene es la que nos va a definir el tiro. Entonces, uno de los ejercicios más importantes que manejamos acá es pisar la liga y estirarla a la altura del hombro y tratar de mantenerlo 40 segundos ahí a 30 segundos. Cuando hacemos este ejercicio, lo que pasa es que vamos a poder aguantar el arco sin que se nos esté moviendo para todos lados, ya que este es el área más importante para el tiro con arco, con la que se sostiene el arco. Ok, a ver. Entonces, lo piso de lado a un nudo. Así es, pisarlo bien para que no se salga. Y estirarlo muy bien. No tensar esta parte, tratar de no tensarla, como si fuera un movimiento natural. Hacia un lado. Y así. ¿Cuánto tiempo? 30 segundos a 40. Uno, dos, tres. Bueno, perfecto. Hagamos de cuenta que ya lo hicimos en el otro brazo. ¿No? Okay. Y eso es todo, así es como se calienta, trabajamos las partes principales del cuerpo para ya poder comenzar a tirar con el arco. Uh-huh. Ok, bien, pues entonces vamos a continuar y ahora sí vamos con el arco, ¿te parece, Jordi? Perfecto. Oye, entonces esta protección siempre es necesaria para practicar el tiro con arco. Así es. Así ya que por ende los principiantes estiran completamente el brazo y la cuerda pues hace un pequeño roce en el antebrazo. Así te sale un moretón, sí. Te da un raspón y te sale un moretón. Entonces con el tiempo ya se van corrigiendo esos errores y ya tienes se... Tienes que flexionar ligeramente el codo para hacer una separación entre la cuerda y el brazo. Así es, okay. Correctamente, así es. Sí me gustaría antes, Jordi, que a todo nuestro público de MBM Deportes les expliquemos parte por parte del arco, que es muy necesario. Ah, con mucho gusto. A ver, cuéntanos. Bueno, el arco se compone básicamente de lo que son las ramas o las palas, que son estas partes. Estos son los módulos o son las poleas. Esto es lo que le da la potencia al arco, okay. Y la velocidad, sí. para dar un buen tiro. ¿Sale? Esta parte de acá es una mira telescópica. Esto es lo que nos va a ayudar para hacer un tiro de alta precisión. Ya se le puede aquí mover para diferentes distancias. También se cuenta lo que es una repisa donde se coloca la flecha. Okay. Esta
vara larga que tiene aquí se llama estabilizador. Esto es muy importante ya que para tiros de largas distancias como 50 metros en adelante ya va a ayudarnos a que el arco se estabilice y nuestro tiro sea preciso, no se mueva para ningún lado. Claro. También se maneja lo que es una mirilla o pipsai, que es este pequeño plástico, y esta cuerda se llama loop, es donde se ancla la flecha, la colita de la flecha, y también se ancla el gatillo para poder hacer el tiro. Hace rato nos estaban contando de que hay arcos para zurdos, ¿verdad? Así es, hay arcos para zurdos. Hay una nena que tienen aquí que tiene ese arco. Así es, así es. Se manejan arcos zurdos. Zurdos, ¿por qué? No quiere decir que yo escriba con la mano izquierda, no, al contrario. Es zurdo para las personas que su ojo dominador es el izquierdo. Y lo único que se tiene que hacer para checar cuál es el ojo dominante, con las manos se hace un pequeño orificio y se ve a lo lejos, no sé, un punto, con los dos ojos abiertos. Sí. Ya que se deja el punto en el orificio, se cierra un ojo y después se vuelven a abrir. En el ojo que queda el punto, quiere decir que es el ojo dominante.